importante dragar, porque el oro siempre se va abajo, se escapa. Uno mete la pala y no lo atrapas. Con el chupón sí se puede. Yo tengo el chupón, fabricó el de 40, que es el finito. Y este es el de 63. Con el 63 va más rápido. El de 40 es más para grietas. Después tengo el de 110, que va más rápido, pero hay que tener más fuerza, pero funciona bien. Eso es para avanzar destapes. Así que, pero atrapa todo, atrapa todo. Es un trabajo liviano, es un buen ejercicio, es ecológico, no hace ruido, no gasta nafta. Yo me quedo con este sistema. Ubico la trampa al lado de del lugar donde voy a trabajar, ya sea una grieta o ya sea digamos un aluvión, y trabajo. Después hago pausas porque igual tengo que agarrar este gancho. Este gancho tiene acá una hendidura que es para limpiar grietas, pero también lo uso para escarbar en el fondo y sentir, porque muchas veces cuando uno anda escarbando no se levanta mucho polvo y no ves el fondo, entonces es como una mano, es como una uña que va sintiendo si hay una piedra, si se mueve la piedra, si uno puede mover. Y para mover piedras grandes tengo la barreta. Así que tengo todo y no gasto nafta. Es un buen gimnasio y es divertido y es ecológico. Se puede trabajar en cualquier lado. Está permitido. Con la trampita. Una barreta, uno o dos chupones y el ganchito, nada más. Con eso se puede trabajar. Yo lo fabrico. Fabrico ganchos de distintas medidas que son forjados. No se quiebran, por experiencia, he tratado el hierro en casa de distintas maneras hasta que no se rompen. Están forjados, tienen fuerza y no se rompen. Y los chupones también, tengo bastantes años de experiencia y los armé con un sistema simple, pero no se rompe. El chupón tiene una válvula de goma, es una cubeta especial fijada con una arandela con una tensión especial. De esa manera tiene garantía de que trabaje mucho tiempo y no hay que ajustar nada, siempre funciona bien. Y también la curva es muy importante, porque al cargar el material en el chupón, enseguida se gira para arriba y no se cae. Después lo tiras para abajo y mandas el émbolo para abajo, cuando tenés que descargarlo. Todo en base de experiencia.
Este agujero lo descargué ahora, pero fueron 5 minutos. Cuando uno trabaja con material compacto, tardas más, pero es mejor material y tiene más oro. Bueno. Thank you.